Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. Today's podcast is a clinical dialogue. A mother brings in her baby who has diarrhea. When I wrote this dialogue, I incorporated useful questions for the pediatric patient suggested to me by a family practice doctor who listens to the podcast. As many of you know, I'm an internal medicine doctor who only works with adults. So, as always, this clinical dialogue is not meant to teach medicine, but to teach medical Spanish. I hope you find it provides useful vocabulary and phrases for taking care of a sick baby. Empecemos. Buenas tardes, señora Montesinos. Soy el doctor Álvarez. ¿Y este chiquitito precioso es su hijo Miguel? Así es, doctor. A ver, ¿qué molestias tiene el pobrecito? Fíjese, doctor. Está inquieto y tiene diarrea. ¿Hace cuánto tiempo que tiene diarrea? Empezó ayer por la mañana. ¿Ha notado sangre en la diarrea? No hay sangre. Es como agua amarilla y ya le he cambiado los pañales sucios tres veces hoy. ¿Cuántos pañales mojados de orina ha tenido hoy? Parece que no está orinando mucho, doctor. Creo que solamente ha tenido un pañal mojado hoy. ¿Tiene vómitos? Ayer tuvo vómitos, pero hoy no. ¿Usted le da pecho a su bebé o le da fórmula? Le doy pecho, doctor. ¿Y Miguelito está alimentándose bien? En realidad, no, doctor. ¿Con qué frecuencia le da pecho? Normalmente le doy pecho cada dos horas y hoy solamente lo he podido amamantar dos veces. ¿Por cuántos minutos cada vez? Solamente unos cuantos minutos. Y normalmente se alimenta por lapsos de diez minutos por cada pecho. ¿Lo ve incómodo cuando lo mamanta? Sí, llora un poco y está inquieto, el pobrecito. ¿Produce lágrimas cuando llora? Sí, pero menos de lo normal. ¿Ha tenido fiebre? Sí, doctor. Empezó a calentarse hasta mañana. ¿De cuánto fue la fiebre? No sé, doctor. Es que no tenemos un termómetro en casa. Está bien. Le vamos a tomar la temperatura ahora. ¿Le ha notado problemas para respirar? ¿Cómo qué problemas, doctor? ¿Sus labios o su pecho se han puesto azul? No. ¿Ha dejado de respirar o se ha puesto flácido por un momento? No, doctor. Si eso hubiera ocurrido, hubiera llamado a la ambulancia de inmediato. Muy bien, señora. Es muy buena mamá. ¿Le ha salido algún zarpullido? No, ninguno. ¿Hubo alguna dificultad cuando nació? No. Nació sin problemas, doctor. Um, ¿Ha viajado con el niño en las últimas dos semanas? No, doctor. ¿Hay alguien más en la casa con diarrea? No nadie, pero lo llevo a una guardería y escuché que algunos de los niños tuvieron diarrea últimamente. Mm, ¿Miguelito recibió su primera dosis de vacuna contra el rotavirus a los dos meses? Creo que sí, doctor. Ha recibido todas las vacunas según nos recomendó la doctora Sánchez. Sí, tiene razón. Lo veo aquí en su expediente médico. Muy bien. ¿Puedo examinarlo? ¿Cómo no, doctor? Creo que tiene una enfermedad vírica que se llama gastroenteritis. ¿Entonces va a darle antibióticos? No, señora. Esto no se trata con antibióticos, pero puede causar deshidratación y parece que Miguelito ya sufre de una leve deshidratación. ¿Usted ha usado soluciones de rehidratación antes? No, doctor. Solamente le doy pecho. Voy a darle una receta con soluciones de rehidratación que puede conseguir en la farmacia. Hable con el farmacéutico si no las puede encontrar. Para prevenir la deshidratación, trate de darle de 2 a 4 onzas cada vez que tenga vómitos o diarrea. Y al principio, trate de darle de 2 a 4 onzas cada 30 o 60 minutos. Pero no trate de darle cantidades grandes de una sola vez, por favor. Esto puede causar vómitos. Miguelito. Debe tener de cuatro a seis pañales mojados al día. Esto señala que está hidratado. ¿Con qué le debo dar las soluciones? Con una cuchara o jeringa que puede encontrar en la farmacia. ¿Y debo dejar de amamantarlo? No, es mejor seguir dándole pecho. ¿Y cuánto se tardará en aliviarse, doctor? Esta enfermedad suele durar unos pocos días solamente. Entonces, si no sigue mejorando con las soluciones de rehidratación, debería traerlo de regreso para revisarlo. Y si tiene cualquier duda, por favor, no deje de llamar al consultorio. Aquí está el teléfono. Puede llamar a cualquier hora. Muchísimas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. If you would like to master the key vocabulary and phrases from this dialogue head on over to medicalspanishpodcast.com and check out our pediatric series viral gastroenteritis medicalspanishpodcast.com has moved to docmolly.com here i offer both medical spanish and spanish grammar interactive audio lessons for premium lessons, go to docmolly.com. Hasta la próxima!